Hey, ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al sexto y último lecture de lo que estamos viendo, pues de todos estos temas que han sido bastante interesantes. Hoy vamos a ver, vamos a ir, vamos a ir lo más al grano que sea posible. Sin embargo, vamos a hablar de plata, vamos a hablar de economía, vamos a ver todas estas tendencias que últimamente se están, eh, se están, se están viendo en el mundo en el que nos movemos, que es el mundo de sistemas. Y cómo eso influye en los procesos económicos de un país o no, porque estamos viendo diferentes situaciones. Pero antes de eso, y esto lo dice un canal que me gusta bastante, YouTube, que se llama Visual Politics. Pero antes de eso, vamos con un poco de historia. Entonces, analicemos un poco el, el pasado por un segundo. Vamos a ver un concepto de base de datos que ni siquiera y, y no vamos a entrar en tocar bases de datos. Pero solamente veamos el concepto como tal. ¿Qué pasaba en la anterioridad? Hablemos un poquito del sistema educativo. Yo sé que es un poco redundante porque a mí me encanta hablar sobre el sistema educativo. Sin embargo, vamos a hablar un poco sobre y a, a entenderlo ahora con las, las herramientas y con los elementos sistémicos que tenemos ahora para poder entenderlo y poder modelarlo y poder decir, ok, esto tiene sentido lo que yo estoy haciendo o lo que está pasando. Porque si no entendemos nuestra realidad, entonces, ¿de qué sirve la realidad? Simplemente vivimos y existimos, pero no entendemos la realidad en la que nosotros existimos. Un poquito filosófico y paradójico, y son preguntas que honestamente me hago constantemente, es entender la realidad. O sea, el mundo en el que vivimos, no, no decir un multiverso, o sea, no, o sea, el mundo mismo en el que nosotros vivimos tiene sus peculiaridades. Que constantemente ir y viajar en el tiempo hasta cierto punto para tomar ideas que se implementaron en el pasado y usar las herramientas que tenemos hoy en día para poder darle una forma diferente y que verdaderamente genere un cambio, generen un impacto o generen una transformación en las personas y en la mente de cada uno de nosotros. Porque al final eso se convierte en la clave, si ustedes me preguntan. Ahora, educación. Vamos a hablar un poco de educación. Sí, ustedes dirán, ya viene Joel de nuevo a hablar de educación. O sea, no se, lleva 12 años hablando de educación y no se cansa de hablar de educación. La respuesta es sí. Eh, así que vamos entonces a hablar un poco de educación. Pero, ¿y qué tal si a esta palabra educación le ponemos nombre y apellido? Vamos a hablar del modelo educativo. Cuando hablamos de un modelo, siempre tenemos que estar, siempre tenemos que pensar, y como lo hemos visto anteriormente, que un modelo se relaciona directamente a un sistema. Que un sistema, pues, no son más que un conjunto de elementos que se encuentran unidos para hacer algo específico. Vamos a hacer un, voy a hacer un conteo actualmente de cuántos somos en el salón. Seríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Somos 30 personas en este momento. Apuntemos ese número. Solo voy a colocarlo por acá, sin contexto, no contexto, porque tengo que ponerle un apellido a eso. Ahorita se van a dar cuenta. Entonces, el modelo educativo al final. Eh, ha pasado por una serie de transformaciones que han redundado en los diversos sistemas educativos que tenemos hoy en día. Pero ustedes me dicen, pero espérate, ¿y cómo esto se relaciona con la economía de contenidos? Vamos a eso, vamos a usar un caso de estudio educativo directamente, de un gran amigo, de un gran amigo que ya les voy a mencionar quién es. ¿Cómo, se, cómo aprendía la gente anteriormente? Antes la educación estaba sumamente limitada para los reyes, para los oligarcas y todas estas cosas, quienes eran los, que, los únicos que eran capaces de poder pagarse a un tutor. Un tutor pues no es tal vez 100% lo que conozcamos hoy en día, ya que la figura ha cambiado. Un tutor era aquella persona que era el profesor personal y único de aquel individuo directamente. El mejor ejemplo tal vez es el caso de Alejandro Magno. Alejandro Magno históricamente fue asesorado y fue sus tutores, o sea, sus profesores fueron tal y claro porque tenía la porque la familia él tenía la plata para pagarlo, o sea, no nos llamemos engaño, estamos hablando de hace muchos años, eh, tenía las más grandes mentes de la época solamente para poder darle, solamente para que él pudiera aprender y recibir conocimientos. Antes no había este concepto de clases, de salones. De sistema. El sistema educativo antes era esto. El modelo educativo vamos a poner eh, menor al año mil, a, a los años 1600. Y ya saben que viene después de los años 1600. No, no. Exacto. pam, pam. ¿Qué pasa? El modelo educativo anteriormente, y ahora vamos a agregar elementos de bases de datos elementos de entidades y de las relaciones que se dan entre esas entidades para después tomar y establecer informaciones, datos directamente. Pasado antes de los años 1600, menor a los años 1600, pues la relación era de esta manera. Yo tengo un tutor que le da clases a un solo estudiante. Entonces, si lo colocamos y le ponemos nombre apellido y apellido a cada uno de ellos, esto es tutor, estudiante. Yo puedo entonces establecer una relación. Que el tutor le enseña al estudiante y el estudiante pues, le, eh, pues aprende del tutor. Eso lo podemos ver de esa manera. El modelo, si lo queremos escribir como un diagrama, sería un poco más complejo. Sin embargo, aquí están viendo algo. Si yo quiero tener otro estudiante, qué yo necesitaría otro tutor, porque el tutor solamente le podía dar clases a un solo estudiante. En ese caso, en el momento, ojo, el tutor podía tener, yo le daba clases a Alejandro Magno y bajo cuerda le daba clases en la noche a Napoleón. Estoy inventando, o sea, la historia no está así como la estoy mostrando. Estoy sacando solamente ejemplos. Pero el tutor estaba limitado a que solo le podía dar clases a un estudiante en un solo momento. ¿Qué pasaba? ¿Esto cómo se puede expresar desde el punto de vista en el que el, estudiante, el tutor es una entidad y el estudiante es una entidad? Una entidad podíamos decir que somos cualquiera de nosotros. Nosotros, ¿por qué? Porque las entidades poseen atributos. Antes de entrar en, la, en las definiciones y demás, vamos a la parte pragmática, a la parte práctica. Nosotros somos una entidad, ¿por qué? Porque poseemos atributos. ¿Cuáles pueden ser mis atributos? Joel no, parece que no se cambia de ropa. Joel siempre usa, lo, eh, Joel tiene estos lentes, tiene astigmatismo, tiene esto. O sea, y cada uno tiene nuestras particularidades. Y eso hace una pregunta mucho más grande. Si todos somos entidades y todos tenemos atributos diferentes, ¿todos somos iguales? Yo creo que no todos somos iguales. Y eso es una fundamentación matemática para establecer por el hecho de que, ¿por qué no todos somos iguales? Todos tenemos atributos específicos que son diametral y totalmente opuestos al de cualquier persona. Ni siquiera los mellizos son iguales. Y eso está demostrado genéticamente. Entonces, antes, como les mencionaba, solo había esa, esa relación en la que un, un tutor le daba clases a un estudiante. Entonces, podemos decirlo matemáticamente. Que era una relación de uno a uno. Es decir, que si yo que, que, que un tutor a un estudiante. Pero esa proporción podía cambiar. ¿Qué pasaba si yo quería que, si, como yo les mencioné, si yo quería que más estudiantes recibiesen esa clase? Pues yo necesitaba más tutores. Porque la proporción estaba marcada: estaba. A un estudiante solo puede haber un tutor. No podía cambiarlo, no podía, porque este el, eh, Alejandro Magno se iba a sentir de que Napoleón también estuviese recibiendo clases al lado con él. Ojo, como le dije, estoy, dando, estoy inventando, probablemente la línea de tiempo no es así, pero son casos que cuando analizamos los conceptos históricos nos permiten entender el presente. Entonces, era esta relación de uno a uno: un estudiante, un tutor recibe, eh, le da clases a un estudiante y un estudiante recibe clases de un tutor. Y eso generaba un costo demasiado grande. ¿En qué se traducía esto? En plata. Busca plata. Buco dinero. Esto, este modelo no era sostenible. Porque como antes solamente, pues, eh, lo, los oligarcas, eh, la sangre azul, la realeza, eran o los emperadores o los monarcas, o sea, quien sea, los líderes eran los únicos que podían acceder, sus hijos, pues, eran los únicos que podían acceder a educación. ¿Qué pasaba con los demás? Pues se quedaban brutos. <laughs> o o no, no se quedaban brutos, sino que no accedían, aprendían de otras formas, aprendían en la mayoría de los casos eh, formaciones técnicas. Por eso es que nosotros vemos en los casos de la edad media eh, algo bien interesante, cómo se avanzó bastante en el tema de la herrería, en el tema de la sol en el tema de temas de... Perdón, en, en temas como de soldadura, en el tema de la artesanía, o sea, ciertas cosas, porque la gente aprendía cosas técnicas al no poder acceder en muchos casos a conocimientos más avanzados. Y antes de eso, y esas cosas técnicas incluso las, las aprendían de un solo maestro. Habría el maestro herrero, había el maestro carpintero, había el maestro eh, de lo que sea. Ese tomaba como alumno a una persona y se replicaba el modelo, un estudiante a un tutor. Tal vez el intercambio económico no era el mismo, porque podía variar y podía cambiar. Sin embargo, ese era el modelo que existía anteriormente. Dímelo. Eh, bien, si me permite ser honesto, decir que la educación antes era un privilegio, yo me atrevería como opinión personal a decir que todavía lo es. O sea, todavía lo es, pero por, ma, por un sistema mucho más complejo eh, de lo que yo pudiese modelar con esta pequeña relación. Eh, pero eso es una opinión personalísima en ese aspecto. Pero bueno, vamos a ver otro, ahora otro poco de historia. ¿Dónde se da el, el primer cambio en este modelo educativo? Que no se crean, vamos a teorizar en el tema de contenidos. Sin embargo, la educación es la que le permite a otra persona poder acceder a material ese material lo puede convertir en contenido porque ese material es información y esa información esos datos perdón lo puede convertir en información esa información la puede transmitir a otras personas y cuando se la transmite a otras personas se convierte en contenidos de qué tipo pues del tipo que sea o sea seamos honestos hay tantos tipos de contenidos que se pueden establecer que hoy en día es cuestión de abrir el celular y uno flipa Literalmente de la cantidad de cosas que puede ver. Pero veamos, más, veamos qué pasa. Después de los años 1600, vamos a poner 1600 mayor, pam, 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 hay una persona que era un millonario de la época llamado hoy en día Santo, se llama San Juan Bautista de la Salle. Eh, él, él dice: Mira, ¿sabes qué? Tengo plata y quiero educar a los pobres. Entonces, él indirectamente le da un poco de lógica a un modelo que hoy en día usamos a nivel de base de datos, a nivel de eh, relaciones, porque él dice, pero por qué, una sola, ¿por qué un tutor está obligado a darle clases a una sola persona y por qué ese tutor no le puede dar clases a muchas personas simultáneamente? Y, y ustedes dirán, pero per, per, espérate Joel, esto es lógico. Claro, pero los avances de la época, o sea, la información que se tenía en la época... Hacía que estas opiniones y, estos, y estas cosas no fuesen lógicas, incluso llevándolo a tener muchos enemigos. Él crea el modelo educativo moderno directamente, donde la relación cambia por completo. Donde entonces ahora tienes un tutor o un profesor, y ese profesor está relacionado con un estudiante, está relacionado con un segundo estudiante, y está también relacionado entonces con un segundo estudiante. Entonces, si lo vemos de esta manera, ¿cuántos nosotros éramos, habíamos contado el número 30? ¿Pero 30 qué? 30 estudiantes. Y, ¿Y saben qué? Me incluyo, vamos a poner 31, porque todos somos estudiantes, nunca paramos a aprender. Bien, ¿qué pasaría? Ok, hay 31 estudiantes. Yo me estoy incluyendo ahí, en este caso, yo estoy actuando como la figura del tutor o de la persona que está transmitiendo conocimiento. Pero mírenlo de esta perspectiva. Si yo tuviese este tumulto de gente que voy a unirla en una sola, vamos a poner una personita acá, otra personita acá, y listo, tenemos dos personitas. ¿Cuál sería la relación ahora? Sería una proporción en la que yo tengo un tutor, yo tengo un estudiante. Ambos siendo entidades, ¿por qué? Porque el tutor tiene atributos, por supuesto. Hay estilos específicos de enseñanza y el estudiante, ¿por qué también? Pues hay estilos específicos de aprendizaje. Todos aprendemos de formas diferentes, ¿verdad? Yo creo que no hay una forma única de aprender y tampoco los docentes, los tutores o los profesores tampoco tienen una forma única de enseñar. Esa es la base. Entonces, si ahora modelamos la relación, ¿qué sería? Pues sería más interesante de lo que parece. Ahora tienes un tutor que le da clases a tres estudiantes, pero en este caso es porque a mí me dio la gana de dibujar tres eh, estudiantes. Podemos establecerlo como un modelo de relación entre entidades, que esta entidad tú puedes almacenarla en una base de datos y eso sería avanzar bastante. Y esta entidad también la puedes almacenar en una base de datos, cada una con sus respectivos atributos. ¿Cuántos estudiantes pueden haber? No sé. No sé, imagínense una clase en la que hayan 500, 600 estudiantes, 700, 800, o mejor, imagínense una clase online en la que pueda haber n cantidad de estudiantes. Y ahí es donde yo les puedo decir que en este, en este modelo, que es el que nosotros vemos, hoy, en, hoy por hoy, hoy en día, es una relación de 1 a n, siendo n. Una, un número muy grande, porque no lo puedo contar, o cualquier número, Enea puede adoptar cualquier valor, de estudiantes a los que un docente le puede dar clases. Entonces, ahí es donde viene la parte diferente. Esto se conoce a nivel de, a nivel de, eh, de, de teoría lógica relacional como las cardinalidades. Pero antes de eso, les quiero presentar una última. Que va a ser bien interesante. Vamos a hacer algo así, tipo game changer en este tema. ¿Qué pasa si viene otra persona conmigo y se pone así en un man to man a dar la sesión ahora? A dar esta sesión. Pues la relación cambia. Vamos a verla. Tendría aquí una persona. También tendría otra persona. Que pueden ser la cantidad de personas que sea. Y estas personas, pues, le dan clases a. Más personas, más personas, más personas. Ok, dejémoslo, dejémoslo hasta ahí. Bien, aquí entonces tenemos el caso de que tenemos un tutor, ya no tenemos un tutor, tenemos tutores y ahora tenemos estudiantes. De hecho, anteriormente también teníamos estudiantes. Vamos a colocarlo. ¿Qué sucede? Este es otro modelo de relación que existe entre otras entidades que para mí sería el modelo más hermoso que se pueda aplicar en el aula de clases. Yo creo que todos nosotros podemos ser un docente, yo creo que todos nosotros podemos compartir nuestro conocimiento y todos los demás podemos ser estudiantes. Es decir, que pueden en este salón en el que habemos 31 personas, pueden haber 31 docentes y todos, pueden, todos podemos ser docentes porque tú sabes algo que yo no sé y yo aprendo de ti. Y yo sé algo que tú no sabes y yo te lo comparto. Es como un trueque, es como una especie de intercambio. Pero todos podemos adoptar la posición de ser docentes o de ser profesores, porque la definición formal de profesor no es más que aquel que profesa o que comparte un determinado conocimiento, una determinada idea, algo específico o algo determinado. Entonces. ¿Qué sucede? ¿Cómo sería esta, este tercer tipo de relación o esta cardinalidad? Que ese es el nombre que les quiero mencionar. Para todo esto podemos llamarlo como la cardinalidad de un modelo entidad-relación. Piense que no voy a entrar en tantos, tantos, tantos posibles detalles que pudiesen suceder. Sin embargo, ¿cómo sería en este caso? Donde yo tengo muchos tutores y tengo muchos estudiantes. La cardinalidad cambiaría. Ahora yo puedo decir que muchos tutores le pueden dar clases a muchos estudiantes y muchos estudiantes pueden recibir clases de muchos tutores. Ese es el modelo educativo que, por lo menos, si ustedes me preguntan, yo propongo. Es un modelo que matemáticamente podemos llamarlo como un modelo de muchos a muchos. Recuerdo que esto fue una conversación que tuve con el prof. Victor por mail, porque inicialmente este iba a ser el tema de mi tesis. Eh, sin embargo, la formalización matemática es mucho más elevada de esto, eh, agregando todo, todo lo demás. Esto, digamos que es un pequeño abrebocas de lo que pudiese ser este modelo. Porque estamos en un aula de clases en la que todos tenemos una gran historia que contar, todos tenemos ideas, todos tenemos cosas, tenemos preguntas. Entonces, ese intercambio de conocimiento, que no lo medimos, que se da entre una entidad con la otra, otra entidad con la otra, esas entidades estudiantes, esas, esos docentes, esos docentes se pueden convertir en estudiantes y esos estudiantes se pueden convertir en docentes. Es un modelo que cambia por completo. En el que hace que ahora la figura del docente simplemente se vuelva como una figura en la que guía el proceso, guía la interacción para que no haya un caos, lógicamente, porque si no estamos definiendo, formalizando matemáticamente una anarquía. Sin embargo, lógico que esa no es la idea. Entonces, veamos esto por un segundo y dejémoslo hasta aquí. Ya vimos el modelo educativo y ahora vamos a usar un caso de estudio. En 2008, una persona. Llamada Juan Memol, es un doctor en matemáticas de España. Fue el precursor de crear contenidos académicos en español eh, con un canal que se, llamaba, que se llama Las Matemáticas.es en YouTube. Mucho antes de Únicos, mucho antes de Julio Profe, mucho antes incluso de Yudinga este fue el verdadero precursor de todos, los de todos los contenidos educativos en español disponibles en Internet. Ya si nos vamos mucho más atrás, pues tal vez el verdadero precursor, si lo quieres ver de esa manera, fue Salman Khan, creador de Khan Academy. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿qué modelo es más efectivo? La verdadera respuesta sería, depende. Este modelo a mí no se me hace muy efectivo, porque un tutor solamente le podría dar clases a un estudiante, es decir, como que, hey, espérate. Eh, yo, aquí, yo pudiese aquí nada más tener a una persona con la que estuviese conversando. Sin embargo, cuando esto cambia por completo, eh, cuando este modelo cambia por completo, eh, ahora qué pasa, qué estamos aquí. Un, un tutor le puede compartir conocimiento a n estudiantes, que en este caso son 30. Y si cambiamos el modelo y agregamos esto que estamos haciendo aquí, que es la verdadera razón por la cual se está grabando cada una de las sesiones que estamos teniendo, es que ahora cambia por completo. Estamos hablando de economías de escala. Esta misma sesión que se está recibiendo ahorita la pueden ver miles de personas después, la pueden ver millones de personas después, y pueden aprender o pueden compartir conocimiento en los comentarios de YouTube, en las redes sociales, en lo que sea. Esa es la razón por la cual se graba este material. Porque si ustedes me preguntan, y modestia aparte, sería muy triste que se perdieran todas estas conversaciones interesantes que estamos teniendo, todas estas discusiones académicas, todas estas discusiones de pensamiento. Sería muy, o sea, sería muy triste que se perdieran y que esto como si nada hubiese existido en ningún punto, en ningún momento. Entonces ahí es donde entra el tema de la economía de contenidos. Yo como creador... Mirándolo de esa manera, yo como creador de contenidos vengo y digo: Mira, ¿sabes qué? Voy a acá como tutor, voy a grabar yo solito una clase, una sesión que, va a ser, que puede ser mirando al lente de una cámara o puedo hacerla de, eh, en solo en un cuarto de grabación y demás. Pero aquí le estoy haciendo en un ambiente en el que estamos todos. Ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, me pueden preguntar, podemos añadir conocimiento, podemos añadir cosas. Entonces yo puedo grabar una clase que la vean una cantidad cuasi infinita de estudiantes. No infinita, pero cuasi infinita, falsamente infinita. De personas que puedan ver el material. Entonces, ¿en qué se relacionaría eso? En uno a muchos. De uno a muchos estudiantes. Y espérate, que ahí me perdón, me, 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 me preguntan y ahí es donde nace la economía detrás de esto. Porque lógico, se crean estos modelos y se da cuenta de que se puede empezar a vivir a partir de los contenidos. Se puede vivir a, empezar a partir de la creación de contenidos en plataformas digitales. ¿Por qué? Porque esto, este valor de n no es más que la definición para un número muy grande. Muy grande de qué? De estudiantes. Déjenme colocarlo un poquito más. Muy grande de estudiantes. Entonces, ¿qué sucede? Los estudiantes tienen atributos específicos. Veámoslo ahora a nivel de plata. O sea, veámoslo cómo piensan las marcas, cómo piensan las empresas y cómo se mueve la economía del siglo XXI. Ustedes tienen, y yo tengo como estudiante, una serie de atributos específicos. La primera es que por plata no se preocupen que no hay. Eh, la segunda es que nosotros tenemos ciertos patrones de consumo específicos. Vamos a dar algo por hecho y voy a tirar nombre de una marca. Estamos en semestrales, época de proyectos finales. ¿Cuánto nos han bajado como Dia Red Bull, Monster, Raptor y todo esto para aguantar y estar vivos? Los entiendo. Yo me acabo de bajar una antes de empezar. Antes de empezar eso, ¿qué pasa? Esto que les acabo de mencionar, esto les importa a las marcas, porque a las marcas les importa vender un producto. Pero antes se veía mucho el tema este de ah, colocaré un anuncio publicitario en televisión, en radio, en periódico, en el que yo hable, yo sea el que yo marca, sea el que yo hable bien de mi producto. Sin embargo, hoy en día nos hemos dado cuenta que eso no y estamos mezclando conceptos de marketing con conceptos de sistemas, con conceptos de comunicación, con conceptos de información. Pero de nada sirve, por ejemplo, que yo venga a decirle, hey, esta es la mejor botella de agua que existe en el mundo, porque siendo nuestro, no, no me la creo, tampoco lo es. Tengo una mejor... Eh, porque eso es falso, eso es falso. Y hoy en un mundo en el que hay tantas cosas falsas que nosotros vemos en redes sociales y en internet, pues, ¿qué prevalece? La autenticidad. La autenticidad que antes era, una, que antes era algo normal, donde todo el mundo decía sus opiniones, donde todo el mundo compartía, donde todo el mundo se mostraba como podía crecer, como podía verse. Hoy en día, este tema de las redes sociales, lógicamente, ha creado que todos tengamos nuestra versión en Internet y nuestra versión en la vida real, siendo muy contados los casos de personas que son los mismos en digital y los mismos en físico. Pero ¿qué sucede? A nivel económico, lógicamente, que la relación que existe entre el tutor y los muchos estudiantes que puede tener, le interesa a las marcas. Y a las marcas les interesa, por ejemplo, que aquí saliese a una marca como Red Bull, le interesaría muchísimo de que, mira, pero ¿cuántas personas van a ver este lecture? ¿Cuántas personas van a ver esta sesión? La marca pudiese pagar solamente para colocar una lata de Red Bull aquí, solamente para que, ella, para que esa lata esté. Y como la persona que está dando la sesión no ha dormido nada, probablemente no aguante la tentación y empiece a tomarse la lata de Red Bull porque necesita despertarse. ¿Qué pasa en nuestra cabeza? Eso se queda en el top of mind, es decir... Que al momento de nosotros hacer una decisión de compra directamente, vamos al supermercado y necesitamos una bebida energizante, pues tal vez la primera que nos pase por la cabeza es: hey, la que yo vi estos días eh, que este man se la estaba tomando y está explicando bien. Indirectamente, no se trata de manipulación, se trata de convencer a las personas de una marca, de un producto que verdaderamente puede que les funcione o puede que les genere un valor agregado. Y aquí es donde viene tal vez la parte más interesante. ¿Por qué se recurre las marcas a los creadores de contenido? Porque, se, porque ellos generan redes. La, pre, la película La red social, The Social Network, de 2010 de David Fincher, que para mí es una de las joyas cinematográficas de todo el mundo de sistemas, que no lo puede explicar mejor, o sea, usted me dice una película que explique mejor la realidad del mundo de sistemas y yo les voy a hacer un esto no la encuentro. O sea, no la encuentro. Eh, si acaso el documental de National Geographic de Mentes Brillantes o Piratas de Silicon Valley. Súper buena, súper buena Piratas de Silicon Valley. Pero ya estoy tirando cédula súper viejo con, con, esa, con, esa, con esa serie. Bueno, perdón, con esa película. Ni siquiera había nacido cuando nos salió. Eh, pero bueno. Lo interesante de todo esto es que en esa película de Social Networks hablaba de que tú no puedes tener 500 millones de amigos sin tener grandes enemigos. Y las redes sociales son básicamente eso. Analicemos cómo funciona una red social. Una red social se puede modelar a través de una estructura matemática, una estructura matemática que se usa mucho en el área de la computación, en el área de sistemas, y esa estructura se llama grafo. Voy a hacerlo por mi propia cuenta. Literalmente, con mi propia cuenta. Porque igual mi cuenta siempre aparece en la esquina, así que, eh, vamos a decir mi cuenta, arroba Batista OK. Aquí está mi cuenta. Vamos a decir que es mi cuenta de, de Instagram, pues. O es mi cuenta, o es el handle que yo tengo en YouTube. Voy a, a ver al momento de la grabación de esto. Vamos a ver cuántos, eh, no sé, vamos a ver cuántos seguidores tengo. Ahora se me cambió la cuenta de Yudinga <laughs> Déjenme checar. De nuevo se me cambió la cuenta de Yudinga Ok, colabórenme, mijo. Ok, según Instagram, ahorita yo tengo 1826 seguidores y sigo 879 personas. ¿Qué representa eso? Mírenlo de esta manera. Y lógico que yo no voy a poder dibujar 1876 personas, no acabaría nunca. Es más, yo creo que los dibujos serían tan pequeños que ni siquiera cabrían en el tablero, no sé, serían imperceptibles. Pero vamos a dibujar cuatro. Vamos a dibujar el 1, el 2, el 3, el 4 y voy a tirar un quinto, pues. A estas personas voy a llamar a, a estas personas, a estos nodos, yo voy a, voy a ponerles nombre y apellido. Ahora esto se va a llamar arroba 01, arroba 02, arroba 03, arroba 04, arroba 05. ¿Qué sucede? Aquí sucede algo bien curioso, porque esas personas, arroba 01, arroba 02, Adobe 03 Adobe 04 y Adobe 05 también tienen personas que lo siguen. Y también tienen personas que ellos siguen. Entonces, digamos que yo vengo y yo subo este material, este video, a mi cuenta de Instagram, un snippet, o sea, un recorte directo de mi cuenta, de, directo de este video, lo subo a mi cuenta de Instagram. ¿A cuántas personas le llega esto? no necesariamente solo le va a llegar a esas 1.876 personas que me siguen, sino tal vez a las personas que sigan a esas personas que me siguen, por el concepto de red, de interconexión que existe. Entonces, supongamos que en un escenario súper hipotético, que cada una, de esas tres cada una de esas cinco personas es seguida por tres personas. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Denme dibujando los circulitos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, este me quedó un poco amorfo. Ajá, y sería 1, 2, 3. Bien. Bueno, vamos a seguir la enumeración que ya teníamos, pues, para que todo tome más sentido. Eh, terminamos en la 0,5. Este sería aloha 06, sí. aloha 07, aloha 08, aloha 09, aloha eh, 10, aloha 11, aloha 12, aloha 13, aloha 14, aloha 15, aloha eh, 16. No se preocupen, vamos a terminar algún día, aloha 17, aloha 18, Aloha 19, y lo trabajé exactito para que fuera hasta Aloha 20. En verdad no sabía, simplemente salió así. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo subir un contenido. Y olvídense que está aquí Batista y yo. Vamos a cambiar, ese, porque igual eso aparece aquí arriba y recuerden seguirme. Vamos a decir que aquí está Aloha 00. El nodo inicial. Bueno, porque cada vez que hacemos un ciclo for, pues sabemos que el contador se inicializa en cero. O los arrays, por ejemplo, los arreglos, inician en cero. Eh, curiosidades del mundo de la, de, la, de la computación, de la informática, pues nuestro número de inicio es cero, gracias al sistema binario. O mejor dicho, al sistema decimal, que también forma parte de esto. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de estos elementos de mi grafo son nodos. Nodos. Y yo pudiese decir que la interconexión entre ellos se convierte en aristas, pero ya es entrar en teoría de grafos y no quiero que veamos eso, sino quiero que veamos solamente de cómo a partir de una persona que esa persona puede ser un creador de contenidos, que puede ser un creador de contenidos educativos, puede impactar a tanta gente. Veamos a cuántas personas si, si yo decía, a mí me siguen tres personas. Y esto es para hacer una pequeña reflexión del impacto de lo que puede pasar en las redes sociales, Qué cosas que nosotros hacemos. Entonces, yo dije que a 00, pues solamente era seguido por a 01, a 02, 03, 04 y 05. Supuestamente, si yo subo algo, solamente lo debiesen ver cinco personas. Bueno, claro, quitemos el caso de que la cuenta sea privada. Pero si la cuenta fuese pública... Ya no lo va a ver solamente cinco personas, porque esas personas que me siguen también son seguidas por otras personas. Esto es un concepto de una red social. Por eso se habla de red social. Porque la persona, por ejemplo, 020 puede llegar a la persona 00 a través de la persona 05 y sube entonces y se interconecta con la persona 00. La ruta más corta sería un equivalente al algoritmo de Dijkstra y demás estructuras un poquito más complejas. Sin embargo, esto cuesta. Esto las marcas pagan cantidades grandísimas de dinero, en muchos casos. A veces cantidades absurdas. No en educación, en educación no pagan nada. En educación lo que te piden son favores. Perdón que lo diga, pero bueno, son favores. Eh, lo, lo que piden es que no, ayúdame con esto. Ah, no, pero es un favor. Ok, yo voy al supermercado a pagar con los favores que tú me hiciste. Pero bueno, esa es otra conversación para otro día. Eh, lo verdaderamente importante de todo esto se convierte en, las marcas pagan por esto. ¿Por qué? Porque estos son datos. Cada una de estas personas también podemos considerarlas como una entidad. Y esa entidad tiene atributos específicos. Y esos atributos específicos son, neces son las marcas los buscan para qué para poder hacer publicidad más targeteada, target advertisement. ¿En qué sentido? Vamos a decir un caso. Yo hacía una cuña televisiva o hacía una propaganda o en video de 30 segundos antes sobre, no sé, eh, vamos a decir sobre botellas de agua. Y eso lo ponía en el noticiero estelar de X canal en el prime time a las 6.30 de la tarde, 7.30 de la noche. Eh, y lo colocaba ahí y eso me costaba mucho dinero me sigue costando mucho dinero hoy en día el 2023 sin embargo yo como marca cómo sé quién verdaderamente está viendo mi material yo quiero yo tengo un presupuesto limitado porque esto es lo que siempre dicen por plata no te preocupes que no hay eh, tengo un presupuesto muy li, muy limitado entonces al tener ese presupuesto muy muy limitado pues tienes que buscar una manera de optimizarlo y llevarlo al máximo utilizar un medio masivo como lo puede ser un medio televisivo un medio radial o un medio eh, de periódico donde tú no sabes quién es el, la, el el usuario final o el último individuo que está consumiendo este material no sabes cuáles son sus tendencias de consumo no sabes cuáles son sus eh, sus maneras de trabajar sus maneras de hacer las desconoces por completo no tienes idea es el equivalente a que si estuvieses disparando tiros al aire para pegarle a un, a un, eh, a un globito que está en la parte de arriba y tú empiezas papá 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 pap, pap, o, si co o como si usases una bomba atómica para encargarte de una cucaracha. Por supuesto la cucaracha va a sobrevivir. Eh, eh, pero veamos qué dice la película de Oppenheimer ahora que sale. Eh, obviamente ahí pueden aclarar todas nuestras dudas. Las marcas pagan por esto, las marcas pagan por datos. Esos datos, ¿quiénes somos? Los atributos de cada uno de nosotros, el video que le diste like, la cuenta que comenzaste a seguir, los consumos, qué tipo de videos ves, videos de entretenimiento, videos de, de apartamentos, no sé, de lo que sea. Porque las marcas hacen publicidad targeteada las redes sociales son gratis, ¿por qué? Ese producto de las redes sociales es gratis, ¿por qué? Y esto lo ha dicho tanta gente, así que me acojo a, quien, a, a que haya sido el autor, le cedo la palabra, le cedo la, la cita. Si el producto es gratis, el producto no es gratis, tú eres el producto. Nosotros somos el producto que, y no es ningún tipo de teoría de conspiración, sino es una realidad, utilizamos estos sistemas altamente elaborados de manera gratuita, ¿Para qué? Las empresas no son, no, lógicamente, que no son organizaciones sin fines de lucro, de caridad, de beneficencia. Los servidores alguien tiene que pagarlos. El staff que maneja la plataforma también alguien tiene que pagarlo. Entonces, esa información es proporcionada a los anunciantes para que ellos puedan hacer campañas de venta más actualizada, más ajustadas directamente al consumo de lo que las personas están, de lo que las personas están buscando. Y de esa manera entonces hacer más con menos, que es algo que se ha visto mucho últimamente en el marketing digital y en el marketing de contenidos. Que con 10, 15 dólares tú puedes llegarle a más personas y hacer más conversiones de venta o más acciones de venta de lo que probablemente antes pudieses hacer. Y ahora súmale el hecho de trabajar con una persona que tenga acceso a muchas otras personas, como lo puede ser un creador de contenidos educativos o cualquier tipo otro creador de contenidos que tiene capacidad de influir en la toma de decisiones de otras personas. Aquí es donde viene el dilema ético. Nosotros somos las personas que estamos en estos momentos siendo capaces de diseñar estos sistemas, estos algoritmos y todas estas herramientas que hoy en día se utilizan bien es sabido por todos nosotros que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad porque nos lo dijo el tío ben eh, en spider-man con tobey maguire y también con andrew garfield eh, es un dilema ético nosotros tenemos la capacidad de crear sistemas nosotros tenemos la capacidad incluso de crear una plataforma que ya se ha visto, y estoy citando casos sin mencionar nombres, lógicamente, ¿cuántos resultados electorales a nivel mundial no han sido intervenidos producto del uso de las redes sociales? Olvídense del caso de Panamá, Panamá es una aguja en un pajar versus la geopolítica mundial de todas las cosas que se están moviendo. ¿Cuántos resultados electorales no se han intervenido? ¿Cuántas guerras o conflictos no se han iniciado producto de... El consumo de contenido específico en una red social, porque algo bien curioso, cuando tú comienzas a consumir un contenido específico sobre algo, sobre una temática, que es una entidad, ese contenido, que contiene ciertos atributos, esos atributos son analizados para ingresarlos, por así decirlo, en los tuyos, y de esta manera, pues seguir recomendándote el mismo contenido a ti, y puede llegar a un punto en el que tú quedes viciado viciado en qué? Ah, yo solamente voy a pensar de esta manera porque yo creo que todo el mundo piensa así, pero es que no todo el mundo piensa así, sino que lo único que tú estás viendo es eso que te están mostrando porque eso es lo que tú comenzaste a ver. Y se generan este fenómeno llamado las cámaras de eco, echo chambers. Y esas cámaras de eco pues van directamente a la imposición de ideas, a que yo te voy a imponer una idea porque necesito que tú pienses como yo, en vez de fomentar el pensamiento crítico, en vez de fomentar el pensamiento de libertad, de que tú mismo tomes las decisiones de qué quieres ver o cómo lo quieres ver. Hoy en día todavía permanecemos y tenemos esa facilidad de poder decidir qué queremos ver. Sin embargo, cada vez más importante se vuelve el hecho de poder entender y saber y pensar críticamente qué es lo que estamos viendo, para qué lo estamos viendo y de qué forma lo estamos viendo, porque si no no tiene sentido. Si no se convierte en un tema que probablemente no nos va a llevar para ningún lado. Y entre nosotros, las personas que estamos creando sistemas, que entendemos todos estos modelos, que entendemos todas estas cosas, las convertimos a código, las llevamos a, a otras áreas. Y sí, esto puede sonar muy ético o reflexivo, pero es una reflexión usual. ¿Cómo hacemos para poder saber que, cada, que todo gran poder que hemos adquirido a través del conocimiento, pues conlleva una gran responsabilidad? Más que entender la parte de saber tirar código, más que entender la parte de teórica, es saber las herramientas que nosotros tenemos hoy en día, el uso que se le puede dar, que puede ser tanto para bien o puede ser tanto para mal. ¿Dónde queda verdaderamente esto y dónde ha sido la base fundamental de todo este espacio que hemos tenido? Usar herramientas como el pensamiento sistémico, el pensamiento bayesiano, para poder desarrollar propia, nuestra propia forma de pensar críticamente y no esperar que otras personas piensen como, eh, piensen como yo, eh, tal vez penso, eh, puedo, puedo llegar a pensar. Esa es tal vez la parte más importante y fundamental de todo esto. Cómo yo pienso, cómo yo lo hago, cómo uso estas estructuras y estos análisis y estos modelos que ya yo conozco para poder entender, para poder pensar, para poder ir más allá, para saber que nadie tiene la última palabra y saber que siempre puedo aprender más. Entonces, en resumen de todo un semestre, les quiero... Primero, dar las gracias. Primero, dar las gracias por el apoyo, por el aguante, por estar ahí creyendo una forma innovadora y diferente de presentar las cosas, principalmente. Por abrir las mentes para pensar de otra manera, abrir las mentes para crear nuevos conceptos, para crear nuevas ideas y demás. Y eso yo creo que es lo más importante. Yo he aprendido demasiado a ustedes. Demasiado, no tienen idea de cuánto. Espero que hayan aprendido un poquito de lo que les he podido compartir. No espero que lo hayan aprendido todo, siendo honesto. Aunque sea un poquito, una idea, una frase. Pero algo que sí les puedo decir es que yo he aprendido todo, mucho de todos y cada uno de ustedes. Eso es lo que creo que nos hace pensar diferente. Eso es lo que nos hace crecer. Pensar diferente. En un mundo en el que usualmente pensamos igual, pensar diferente, en un mundo en el que usualmente las ideas son únicas, yo les, yo les exhorto a pensar, yo les exhorto a crear, yo les exhorto a hacer, yo les exhorto a buscar ser la mejor versión de ustedes mismos a través de la educación, a través de todos los recursos que tienen, pero siempre y cuando sabiendo de que en el área de sistemas tenemos tantas herramientas, que la parte ética se convierte en la más importante. Que saber que, sabiendo todo esto, puede ocasionar transformaciones y esas transformaciones pueden ocasionar cambios. Que es lo que ya nosotros vemos: como un sistema educativo puede verse influenciado por un sistema económico y un sistema económico puede ser influenciado por un sistema político. Un sistema tecnológico puede cambiar el rumbo social, político, cultural y económico de cualquier país, de, del mundo entero. Una mala información hubiese sido enviada durante la Guerra Fría, hubiese desatado una tercera guerra mundial a partir de armas nucleares. Ese es el poder de la información. La información ahorita está en nuestras manos. Estamos hiperinformados. La pregunta es cómo podemos estar no solo hiperinformados ni hiperconectados, sino podemos entender, procesar y comprender, saber que el número que nos está dando no es solamente un número sino que representa cuenta una historia. Eso es lo que hacen los datos. Eso los datos generan información y la información nos permite tomar decisiones. Y esto, señores, ha sido Tecnología de la Información y la Comunicación para todo este semestre. Gracias.